¿Qué tal, amigos de Choco Trips? Bienvenidos a este recorrido que estamos haciendo aquí en Centla, Tabasco. Hemos bajado aquí en Tabasquillo, que está como a 30 kilómetros de Villahermosa. Usted puede entrar por allí, le dice la combi o en las direccionales de su carro, va checando y dice, pues se mete en Tabasquillo. Van a llegar al restaurante que tengo aquí atrás, que es el restaurante La Flor del Pantano. Y allí usted va a poder comer muy rico, número uno, y después también disfrutar del recorrido de los pantanos de Centla. Así que ese es el tip. Véngase de Villahermosa o del lugar que venga, pero venga buscando la entrada de Tabasquillo. Tabasquillo, ahí es una comunidad. Usted va a entrar hasta acá, llega al restaurante y podrá disfrutar de este recorrido en los pantanos de Centla. Amigos de Choco Trips, vean esta hermosura. Estamos aquí en el restaurante La Flor del Pantano y ahorita le vamos a preguntar a la jefa de cocina, la mera mera de aquí, para ver qué es lo que ellos pueden ofrecernos. Estoy con doña Adriana Gómez Jiménez. Muy bien, doña Adriana. Aquí le ofrecemos lo que son las tortillas rellenas, los pejelagartos, las mojarras asadas, fritas, las empanadas de camarón con queso, de jaiba, de pejelagarto. Estamos en 45 a la entrada de Tabasquillo, a 12 kilómetros hasta el fondo. Encuentran lo que es el parador turístico La Flor del Pantano. Contamos con lanchas de pedal, kayak y lanchas para hacer los recorridos. Así que usted aquí puede tener un tour completo este restaurante para disfrutar con su familia desde todo el día hasta el atardecer. ¿Hasta qué hora cierran aquí? Hasta las 6 de la tarde o 5 de la tarde más. Muy bien, muchas gracias. Ok. Vénganse al La Flor del Pantano. Amigos, también aquí en el restaurante La Flor del Pantano tienen su mascota oficial. Y pues como somos de Tabasco, somos un poquito exóticos. Nada de perritos, nada de gatos. Algo tradicional y ahorita se lo vamos a mostrar. Un lagarto es la mascota del restaurante. ¿Tiene nombre? No. No tiene nombre, lo vamos a bautizar como Choco Trips. Choco Trips. Choco Trips, el lagarto. Entonces, como dato curioso, nos dicen aquí que no es que ellos estén cazando animales así nada más, no. Ellos lo tienen, pero como los animalitos se adaptan aquí porque pues les dan de comer y siempre están bien cuidados, los dejan libres y al tiempo regresan otra vez a seguir comiendo comida de este hermoso restaurante. Así que ya tienen su mascota oficial, un lagarto. Bueno, amigos, yo ya me puse mi chaleco salvavidas. Fíjense que nos pasó un caso, nosotros nos fuimos a dar la vuelta por todo Jonuta y pues tomamos la combi en frontera y venimos hasta acá. Pero ya tenemos el tip, es el siguiente. De Villahermosa Frontera usted toma el kilómetro 45, ahí hay una comunidad que se llama Tabasquillo. Usted se baja allí y viene y disfruta todo este recorrido que va a estar muy interesante. Ya estamos aquí en la lanchita, podemos disfrutar de muchas cosas. Y muchas especies muy bonitas. Lo interesante de todo esto es que aquí están libres, están sueltas. Y obviamente la recomendación es que nosotros igual cuidemos la naturaleza, no contaminándola y pues disfrutándola, que es de la única forma que nos va a durar muchísimo tiempo. Pero los pantanos de Centla, claro que valen la pena. Amiga, ¿cómo te estás pasando en este recorrido? Muy bien. ¿Está padre? Sí, claro que sí. ¿Te está gustando Tabasco? Ay, está precioso. Ok. No puedes perderte los pantanos de Centla. Ven a visitarlos. Bien, amigos, también algo que puedes hacer aquí en los pantanos de Centla es entrar a la Casa del Agua. Es una sala audiovisual, vamos a ver un cocodrilo, nos vamos a subir una torre. Muy bien, aquí estamos en la Casa del Agua. Aquí en la Casa del Agua te van a dar información acerca de cuáles son los beneficios de los pantanos, un mapa muy interesante acerca de nuestro Tabasco y sus relieves. Y pues bueno, es algo muy interesante que puedes conocer cuando vengas a los pantanos de Centla. Ahorita nos llevan a ver a un cocodrilo que se llama Camacho y su esposa se llama Vicky. Vamos a ver si lo podemos ver. Dicen que está muy grande. Ahí está el cocodrilo, amigos. Está tomando el sol. Él es Camacho. Camacho. Y ahorita les voy a mostrar a su esposa. Vicky se encuentra allí durmiendo. Está ahí entre los matorrales, en los árboles. Pero son muy grandes y están muy bonitos. Podemos también observar las artesanías tabasqueñas, como
para pescar, usan estos canastos, nos meten a los pantanos y puedes sacar allí los peces o lo que te vayas a comer. También hay lanzas, así que está muy bonito, muebles de mimbre, está muy temático, pues, para que las personas puedan aprender para todo lo que sirve o la importancia de los manglares aquí en Tabasco, obviamente en nuestro México y en todo el mundo. Ya llegamos. Ahora llegamos a una torre que mide 20 metros, miren, está alta, ahorita vamos a subir. Desde ahí podremos ver los tres ríos, podemos tener una vista panorámica de todos los pantanos de Centla. Acompáñenos a verla. Dice por ahí un consejo que va prendido en el viento. Si quieres llegar a viejo, si quieres vivir contento, si quieres ver las estrellas bajitas del firmamento, ven a Tabasco que aquí te espera. El sol ardiente, la luna bella, el agua fresca y la tierra buena. Tenemos esta vista, fíjense, los pantanos de Centla, yo no la puedo describir, la cámara no la puede captar como lo pueden captar sus ojos, así que es necesario que usted venga y disfrute de esta maravilla que la naturaleza nos ha regalado. ¿Cómo te parece los pantanos de Centla? Ay, no, súper bonitos, y acabamos de ir a un recorrido y en la casa del lago, del agua. Y sí, hay muchas especies muy bonitas y sí, de, pues muy amigables también, te explican mucho. ¡Venga de Tabasco! Justo aquí enfrente, miren, vean esta toma que se nos viene asomando, ¿eh? Estamos entrando a los pantanos de Centla. Este es el túnel de entrada de mangles y realmente es hermosa. Disfrútenla conmigo. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un deleite. Tabasco, batea y lo hace con mucha gracia. Si así eres para la batea, yo te llevo para mi casa. Los manglares son de suma importancia aquí en Tabasco. Son productores de vida y también sirve como un cerco protector contra el oleaje y contra los vientos. Y aquí nuestros amigos nos van a decir: ¡Vengan a Centla! Muy bien, amigos, ya casi terminamos el recorrido aquí en los pantanos de Centla. Son 3 horas de recorrido. Si se vienen aquí por Tabasquillo, son 800 pesos el recorrido entre 7 personas. La recomendación sería es que te vengas de grupos de 7, es lo que entra en la lancha, así que vete con 7 familiares, 7 amigos, 14, 21, todos los múltiplos de 7 se entran, así que si te vienes solo, pues vas a pagar un poquito más, pero igual disfrutarás la aventura, así que la recomendación es de 7. Murmurador es el río, ímpetu hace su corriente, es como el cariño mío, apasionado y ardiente, porque el amor tabasqueño se entrega siempre con todo y dueño. En los pantanos de Centla también puedes disfrutar de la comida tabasqueña. Acompáñenos. Miren, aquí en el restaurante La Minilla puede encontrarse su agua de matalí, también agua de chaya, tradicionales de la región. Tradicionales de la región aquí en el restaurante Flor del Pantano. Vamos a pedir unas empanadas, un pescadito. Ahorita se los vamos a mostrar. Ya nos trajeron la comida, una mojarrita frita. Algo muy especial es la tortilla hecha a mano, bien tradicional tabasqueña. Salsita, no puede faltar. Y el chile. Somos tabasqueños, somos mexicanos, el chile no puede faltar. Voy a disfrutar de este almuerzo y esperemos que usted también pueda venir al restaurante La Flor del Pantano. Voy a disfrutarme de esta mojarrita, voy a echar limoncito. ¿Está muy rica? Me estoy disfrutando una tortilla rellena de queso chamano, súper rica. Está súper deliciosa. Solo la puedes comer aquí en Centla. Choquitos y choquitas, hemos terminado con nuestro viaje en Centla. Aquí en Centla fue donde se regaló a la Malinche,
Hernán Cortés. Primero, la Malinche era de Veracruz, no era tabasqueña, dato curioso. La Malinche era veracruzana y entonces se la dieron de regalo a Moctezuma y Moctezuma se la dio de regalo a Hernán Cortés. Estoy descansando en este muelle, en esta vista hermosa de los manzanos de Centla. Me despido. Espero que sigan compartiendo nuestros videos en la página de Choco Trips, en Facebook, en Instagram, subiremos las fotos y también en YouTube y en Facebook. Así que por favor, sigan compartiendo nuestra página Choco Trips y pronto estaremos en otro destino turístico, en otro municipio, disfrutando de lo hermoso que está Tabasco. Así que recuérdate, choquízate.